Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Buenos días, soy el doctor Tomás Gómez Rodríguez y hoy voy a presentar el tema Opciones Barrera. Soy docente de la Escuela Superior de APA y bueno, empezamos. El objetivo de esta presentación es conocer el concepto, el funcionamiento y los tipos de opciones barrera. Por tanto, pues lo primero que tenemos que ver es qué es una opción barrera. Dice, una opción barrera es un tipo de derivado exótico donde el pago va a depender de si se alcanza cierto nivel de precio o se excede. ¿Cuáles son los dos tipos principales de opciones barrera? Pues existen las barreras de tipo knockout, que desaparece el pago una vez que se ha alcanzado esta barrera o se supera. También están las barreras de tipo knock-in, que solo existe el pago cuando la barrera se ha alcanzado. ¿Para qué se usan las opciones barrera? En primer punto, se utilizan para realizar coberturas de flujo de efectivo muy específicas con propiedades similares. También se utilizan cuando el comprador tiene una expectativa muy específica de lo que va a suceder con el precio del activo subyacente. Y también se utilizan cuando el comprador no quiere pagar por todo el potencial de ganancias de un contrato de derivados. ¿Cómo funciona una opción barrera tipo knockout? Dice, si el precio del activo subyacente nunca toca la barrera, existirá un pago. Y como podemos observar en la figura de abajo, si el precio del activo subyacente toca la barrera, entonces no existirá el pago. Ahora, ¿cómo funcionan las barreras de tipo knock-in? Si el precio del activo subyacente nunca toca la barrera como en la figura de arriba, entonces no va a existir ningún pago. Aquí sí tiene que, entonces en la figura de abajo, si el precio del activo subyacente toca o supera la barrera, entonces sí existirá este pago. Las barreras pueden ser de tipo up o down, dependiendo de dónde se encuentren con respecto al precio del activo subyacente. Up si la barrera se encuentra por arriba del precio del activo subyacente, y down si la barrera se encuentra por debajo del precio actual del activo subyacente. El rebate, esa figura solo existe para las opciones barrera knockout y es un reembolso que se pacta al inicio del contrato en caso de que se alcance la barrera. Entonces te regresan una cantidad de dinero ya pactada al inicio, puede ser 10 pesos, y en caso de que hayas tocado la barrera, para eso se utilizan. ¿Cuál es el pago entonces de estas opciones barrera? Pues hay dos tipos de pago. Los pagos pueden ser de tipo call o pueden ser de tipo put. Para los pagos de tipo call se utiliza la fórmula S menos K, donde S es el precio del activo subyacente y K es el precio de ejercicio extraído. Y para las opciones de tipo put, entonces es la fórmula K menos S. Ahora vamos a ver un ejemplo de una opción knockout, que es call, su tipo de pago, y que es U con respecto al precio del activo subyacente. Entonces, el precio actual del activo subyacente va a ser 5, como lo podemos observar en la figura, y el precio del subyacente en la fecha de expiración, pues cuando ya se termina el contrato, va a ser 8.5. La barrera verde o la línea verde es la fecha de expiración, más indica donde termina. El strike es lo que vamos a necesitar para la fórmula de pago. Y entonces dice, lo primero que debemos de hacer es revisar que no se haya tocado la barrera. Como en esta se puede observar en la figura, no se tocó, entonces procedemos al pago que responde a la fórmula S menos K. Es 8.5 menos 7, entonces es igual a 1.5. Aquí se puede usar un pago, bueno, el número de acciones depende, porque el pago es con respecto a un número de acciones, porque todos los contratos son apalancados. Entonces, podemos utilizar 10, podemos utilizar 100, podemos utilizar 1000, porque es un contrato exótico. Si fuera un contrato estándar, entonces nomás se puede utilizar 100. Si hubiera alcanzado, superado el precio del activo subyacente, pues no existiría ningún pago, porque así es como funcionan las barreras knockout. También existen otros tipos de barreras. Dice, también pueden ser barreras continuas, por ejemplo, como la que acabamos de ver.
La barrera continua es vigente durante todo el contrato, toda la vigencia del contrato. Y la barrera parcial solamente es vigente en una parte del contrato. Mientras que la barrera discreta es en intervalos regulares donde está su vigencia, donde realmente se hace, por ejemplo, si la toca ahí, entonces se haría cero si es una barrera knockout. Pero mientras no exista la barrera, pues no hay ningún problema. Puede pasar ese nivel de precios sin problemas. Y por último tenemos las barreras dobles. También pueden ser de tipo knock-in o knockout. En estas barreras se consideran dos barreras, una superior y una inferior. Y si es una opción de barrera de tipo knockout doble, no va a existir pago en el momento en que se toque cualquiera de las barreras. Y si es una barrera de tipo doble, knock-in, entonces con uno que toque una barrera ya existe el pago.